cubrimos todas las superficies utilizando el color de tu preferencia. No importa el tipo de papel, simplemente necesitamos embellecer nuestra caja. Una vez forrada nuestra caja, procederemos a decorarla. En esta ocasión vamos a utilizar flores. Procedemos a pegar. Y aquí tenemos nuestra caja. Nosotros utilizamos flores, pero tú en casa podrás utilizar lo que gustes para decorarla. Puedes pegarle una foto tuya, puedes utilizar recortes de revistas o de libros que ya no uses. Y ya podrás poner allí tus producciones. Vas a escribir la palabra mis producciones y ya puedes guardar tus trabajitos.